A cobrar Leriño. Ahí está Soria, escudando la acción de Sartor. En el otro sector está Díaz, pegado al poste izquierdo. Al tiro. Se queda Sartor en el marco. Roberto Meléndez. De atrás Wilson Piazza, Quintor Ramírez. Ya está esto. Geraldo. La montona a los brasileños. Pelota de Getulio. Geraldo. Gran jugador este chico. Va Geraldo para adentro. Getulio. Quiere pasar a Ojeda. Lo consigue. Getulio rematando al marco. Sartor que atrapa esa pelota. 43 y medio minutos de juego de la primera etapa. Arriba Perú. 1 a 0 Castaré por toda la conquista peruana. Malí. Ojeda, Perisiste, Romeo. Sartor le cometen foul. Vean cómo le hacen perder la pelota, golpeando al portero del equipo peruano cuando lleva también allí la peor parte del jugador brasileño. El tiro libre llevaba veneno. Surge, sin embargo, con el antídoto inmediatamente Otorino Sartor para controlar a medias esa pelota. Romeu a la marca Navarro. Va al centro. Roberto Batata. Dentro al marco. Sartor. Le arranca la etiqueta de gol esa pelota. No, Otorino Sartor, como te digo, es un personaje dentro del distrito. Y conocido a nivel internacional. No solamente del Perú, sino del mundo, ¿no? Una persona pues increíble. Pero yo le decía, ¿no? Más allá de un Sartor campeón de América, un Sartor con laurel deportivo, está el buen ser humano que es Otorino Sartor. Eso es lo que uno siempre lleva en su corazón. La oportunidad que tuve de poder trabajar, estar con él, ha sido compartir gratos momentos. Yo lo conocí de pequeño porque él es muy amigo de mi padre, es promoción de colegio. Y bueno, por ende, mi padre siempre lo llevaba al Club Deportivo Alianza Las Salinas, a los camerinos, a veces. Y él siempre es una persona humilde con todos nosotros. Y creo yo que ese es el reconocer a una persona, ¿no? Estar en vida, pasar muy buenos momentos. Sé que le han hecho homenajes a nivel de todo el Perú, en Chancay varias veces, y es importante de que Chancay siempre reconozca a Otorino Sartor y que viva por siempre Otorino Sartor, ¿no? Me imagino, así como el día de ayer fue multitudinario el sepelio de nuestro amigo Moncho, me imagino que esto va a ser muchísimo más, ya que Otorino ha sido un ícono del deporte en todo el distrito de Chancay y a nivel de todo el país. Sí, ¿no? Es un ícono a nivel de todo el país. Los familiares deben estar muy destrozados ahorita, la verdad, pero este ícono a nivel de nuestro país, del mundo, la verdad que esta situación es dura y no sé qué ha pasado, ¿no? Porque esta pandemia se está llevando a muchos personajes conocidos y respetados a nivel de todo el mundo, Daniel, y lamentablemente Chancay no es la excepción. Lamentablemente, Chancay está dejando muchas personas muy buenas, nos están dejando. Es triste las noticias, triste, realmente el deporte en sí está de luto. Mira, ayer domingo el voleibol, ahora el fútbol, ¿no? Y con un ser humano extraordinario como Otto. Y como te digo y le digo a todos quienes tuvimos ese alto honor de conocerlo, nos llevamos esa gran humildad, ese abrazo, ese apretón de mano. Otorino Sartor te daba la mano y te apretaba tan fuerte, ¿no? Y eso es lo que él siempre, ¿no? Cuando íbamos a comprar el pan, ¿no? Me saludaba Otorino siempre. Eso es lo que uno siempre va a recordar. No se podía creer la noticia cuando nos enteramos en nuestra redacción, Daniel. No se podía creer, pero ya ustedes nos están confirmando que eso ya ha sucedido y en el interior del hospital de Chancay está su cuerpo inerte. Lamentable lo que tenemos que informar en estos momentos. Sí, una noticia que enluta a todo nuestro distrito, a todo el país y a nivel internacional también del fútbol. Un campeón de América, un chancayano que nos deja el último laurel deportivo, el último laurel deportivo de nuestro distrito se fue. Y bueno, la pérdida es irremediable, el dolor que deben sentir su familiar y todos los amigos tristes. Pero también nos deja buenos recuerdos que siempre hay que llevarlo en el corazón. Buenos recuerdos, muchos alumnos, arqueros, futuros que se prepararon con él. Eso es lo bueno, lo bonito, que él siempre estuvo dispuesto a enseñar y a ayudar
y sobre todo dar todo su conocimiento, ¿no? Un hombre tan querido en Chancay, de gran trayectoria futbolística y como persona, una gran persona, como le vuelvo a repetir. Excelente en todo el sentido de la palabra, un hombre que pasó por 10 equipos profesionales y es un orgullo para nosotros los chancayanos. Lamentable en este contexto de la pandemia COVID-19, nuestro querido amigo se va, es un gran hombre, como usted dice, que ha partido a la eternidad. Es triste la noticia que se está brindando el día de hoy. ¿Qué recuerdos de él, usted que lo conoce tanto? Una amistad de, como chancayano, de por lo menos 50, un poquito más quizás. Buenos recuerdos, porque como persona, así como lo vuelvo a repetir, excelente, de buen carácter, con nadie ha tenido ningún problema. Y futbolísticamente también un orgullo para nosotros los chancayanos. Triste partida el día de hoy, me siento muy conmovido, por eso no quería de repente atender a tu petición, pero hay que lamentablemente pues recordarlo siempre con una sonrisa y más que todo, ¿no? De repente recordar los viejos momentos en la cual pues se compartía en la cancha de fútbol, los grandes momentos, encuentros que él ha vivido, ya que ha sido un emblema para todo el distrito de Chancay, ya que él ha pertenecido dentro de lo que es el mundial, pues, ¿no? Nos ha representado a todo el Perú y es un orgullo para todos nosotros los que pertenecemos al distrito de Chancay, pues, ¿no? Amigo, ¿cree que faltó algo a las autoridades, a nuestro pueblo de Chancay también, porque no pusieron ese laurel deportivo que queríamos, que le pusieran una réplica fuera del estadio? Eso tiene que hacerse en vida, ¿no? Ya lamentablemente después de muerto. Y esto que sea un ejemplo para la autoridad, para... Hay tantos artistas también deportistas que también están con vida, hay que darle los homenajes en vida. Sí, justamente, bueno, ojalá que los recuerdos y a partir de ahora hacia adelante, bueno, no vivamos de repente de los errores que se han cometido, pero como dice tu persona, Camacho, todos los recuerdos y todos los momentos que nos han dejado nuestros grandes emblemas debería ser recordado en vida y no de repente ya en un momento que no está con nosotros, ¿no? Y ojalá que las autoridades el día de hoy puedan realmente lanzar su voz y hacer recordar a través de las redes sociales, pues, ¿no? A través de cualquier medio, de que lo que ha sido para nosotros y lo que es actualmente, pues, nuestro emblema Torino Sartor.